Bienvenidos, queridos amigos, a su programa ¿Qué pasa, New Orleans? Hoy tenemos un programa muy, muy variado, pero antes de pasar al contenido del programa, quiero hacerles notar, quiero compartir con ustedes un problema de las escuelas de educación bilingüe. Algunos programas de educación bilingüe están supuestos o están en peligro de desaparecer. Y aquí tengo una notica de prensa que quiero leerles, que dice así: la junta directiva de las escuelas de la parroquia de Jefferson se enfrentan a un recorte significante de su presupuesto. Por este motivo, la junta considerará una propuesta presupuestaria que incluirá la paulatina y gradual descontinuación de los programas de inmersión, immersion. Esto va a afectar a 5 escuelas y durante el año académico del 2012 al 2013. Las escuelas son J.C. Ellis, que tiene programa en francés y en español, Haynes, que tiene programa en francés, Riverdale, que tiene programa en francés, Boudreaux, que tiene programa en español, y Kate Middleton, que tiene programa en francés. Por este motivo, el grupo de padres de todas las escuelas han unido sus esfuerzos y estarán presentes como grupo unificado en la reunión de la junta. Esto va a suceder el martes 7 de junio a las 3 de la tarde en Bonneville High School para presentar la idea de la necesidad de continuar con estos programas de inmersión, para presentar su caso. Así que bueno, esto es muy, muy importante que todos aquellos que quieran apoyar la educación bilingüe y quieran apoyar la idea de que no desaparezcan estos programas, ya sabemos que hay un recorte presupuestario, que hay una crisis económica en el sistema educativo, pero son unos programas de suma importancia para el desarrollo de todos nuestros niños. Así que ya lo saben, pueden venir a la reunión el martes otra vez a las 7, el martes junio 7 a las 3 de la tarde en Bonneville High School. Si no pueden presentarse allí, pueden buscar más información en Facebook, en Immersion Works. Ahí se lo vamos a poner. Así que ya lo saben, esto es muy importante que todos estemos conscientes de la necesidad de la educación bilingüe y de que no desaparezcan estos programas, porque eso solo va a traer detrimento para nuestros niños y también para los maestros que se van a quedar sin trabajo. Así que bueno, esa es la nota de hoy. Como les decía anteriormente, tenemos un programa muy variado. Tenemos el Bacharengue, allí se fueron Felipe y Rocío, con entrevistas exclusivas de Yoscar Sarante y Toño Rosario. Espero que lo disfruten. El Barça ganó. Ya saben que yo soy del Barça porque viví en Barcelona más de 10 años. Así que el Barça ganó, yo estoy muy contento. Entiendo a los que son del Real Madrid, quizás la próxima vez. Aquellos que iban al Manchester, quizás la próxima vez también. El Chicharito no vi que hizo demasiado, pero bueno, la próxima vez será. Les traemos un pedacito desde el Camp Nou, directamente desde Barcelona, España, donde entrena y donde juega el Fútbol Club Barcelona. Así que eso y mucho más, quédense conmigo. Yo soy Javier Olondo y esto es ¿Qué pasa, New Orleans? Oíme vos, ¿qué es lo que más extrañas de tu país? La comida, obvio. Mira, pues si por eso está chilango. ¿Y qué con ellos? Ni siquiera han de conocer los chilaquiles como los hace mi mami. No, hombre, si hay desayunos como chilaquiles con bisté o al gusto, y para darnos más gusto, plátano maduro. Tipo las recetas de mi abue. Oíme, y para ahorrarnos porque andamos hule y con una gran cachuda, hay lonche por tan solo $7.99. O sea, no seas mala copa, llévame. Pucha vos, y yo que soy hondureña, me encanta la comida, y los miércoles al cero y los sábados de karaoke, nos quedamos con chilango. No sé bailar, dame una lección para empezar y cada día. Bueno, como pueden ver, nos encontramos aquí en el concierto muy esperado por muchos, el Bacharengue 2011, donde va a estar presente Yoscar Sarante junto con el tremendo merenguero, el rey del merengue, el Cuquito. Toño Rosario. Así es, Rocío, ya está lista, ya está más que lista para bailar. Ya, yeah, definitivamente. A mí, ok, yo prefiero la bachata, pero, es el Cuquito. Por supuesto, a mí me fascina el merengue, especialmente el Cuquito. Tremendo sabor, como eso lo saben poner los dominicanos, ¿eh? Sí, claro. No, yo vi a Toño Rosario hace 2 años que él vino en octubre. I don't remember when it was. ¿Y qué? ¿Has tenido la oportunidad de escuchar o de ver en concierto, pues, a Yoscar Sarante? No, esta es la primera vez. ¿Esta es la primera vez? Uh-huh. ¿Estás ansiosa? Yes. ¿Quieres ver si tal vez le puedes dar una entrevista? Ojalá que sí. Bueno, y a ver si me da serenata o something, I don't know. Mira que andas bien guapa hoy. Mira nada más. Mira esto, Dios mío. Representando a la mujer hondureña. Hondureña y mexicana. A mí me gusta ser mexicana porque mi papá ve...
va a ver el programa y va a decir, what about me? So. Sí, no, siempre, por supuesto, la mezcla fue perfecta. Pero bueno, vamos, ya nosotros ya dejamos de hablar tanta cosa aquí, vamos a enseñarles qué es lo que está pasando allá adentro, vamos pero, a bailar. Pero vas a bailar conmigo, ¿right? Por supuesto, Rocío, ¿cómo, yo me voy, ¿cómo me voy a perder una oportunidad de bailar contigo? Yeah, I can't wait. Okay. Dale, pues, vamos. Go. Un saludo para toda mi gente latina en la ciudad de Nueva York, Bronx, New York, de parte de Michael. Gracias. Gracias. Oh, I want to give a shout out to my mommy. She brought me here. I know I love her. Thanks to her, you know, we got to be happy. Whoa, Rocío, oh yeah. ¿Qué pasa, New Orleans? ¿Quieres mandar algún saludo ahí a toda la gente que te está viendo ahora? A toda la gente latina, un saludo para todos y a los que no pudieron venir, que la próxima vez vengan. ¿Tu nombre? Antonio Saavedra. Bueno, Antonio, me dejas un poquito ahí, me apunto, cuidadito te lo comes todo, ¿ok? Esperamos en la mesa. Las mujeres son casadas, andan aquí con permiso. Bueno, me imagino que andas con permiso, ¿no? ¡Claro, con permiso! ¿Y tú, mami, qué? Igualmente. ¿También estás casada? No estoy casada. Ah, o sea que tú eres la única que no tiene compromiso acá. Tengo un compromiso, pero no casada. Bueno, pero eso como que no cuenta, ¿no? No cuenta. Bueno, pues aquí lo dejo, yo me voy con esta mujer a gozar y a divertirme en este tremendo Bacharengue 2011. ¿Qué pasa, New Orleans? Bueno, a mi mamá y mi abuelita, con mucho cariño, muchos besos a Salvadora y a Telma Tapia. ¿Usted? A todos los puertorriqueños que están por ahí. ¿Y usted? Todos los salvadoreños, muchos besos. Hola, y me encuentro aquí con la sección de trompetas. ¿Cuál es tu nombre? Paul. ¿El tuyo? Próspero. Miguel. ¿Qué? ¿Y de dónde son? República Dominicana. Dominicano. Ah, ¿todos dominicanos? Dominicano. Ah, ¿y qué nos tienen preparados para hoy? Bueno, hoy tenemos mucho merengue, mucha bailadera, mucha gozadera, como lo siempre lo sabe hacer Cuco, para bailar y gozar. Ah, muy bien. Y bueno, dígame una cosita, los escuché ensayando. ¿Qué pieza estaban ensayando ahora? Estaban ensayando una que se llama ¿Quién te dará caricias? Chequeando un par de cositas para que el show quede sabroso. Muy bien. ¿Y ustedes bailan cuando tocan también? Claro que sí, bailamos, sí. Hay que bailar, ¿no? Es un show. Bueno, mándenme un saludito a ¿Qué pasa, New Orleans? Bueno, un saludito para ¿Qué pasa, New Orleans? De parte de los trompetistas de Toño Rosario, con mucho cariño para todo el mundo. Chévere. Hola, ¿qué pasa? Aquí estoy con la mega estrella del merengue, el Cuquito, Toño Rosario. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, gracias. Contentísimo de estar por acá, con toda mi gente, bien feliz, contento. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Nueva Orleans? Bien, como siempre la gente pues me quiere mucho aquí en Nueva Orleans. Les mando un saludo para todos a través de tu canal, mi canal Telemundo. Contentísimo de poder compartir en este espectáculo con Joe Calzarante también. Bien feliz. Ok, te voy a tener que hacer una pregunta, ¿ok? El look gótico que te pusiste en el Madison Square Garden, ¿qué fue lo que te inspiró? Porque yo sé que tú eres un hombre que quiere ser diferente, que eres muy, bueno, de veramente alguien auténtico. ¿Pero qué fue lo que te inspiró? Bueno, quien me viste a mí es mi esposa Yari. De verdad que y la gente le gusta siempre verme así de esa manera, entonces me vestí gótico, pero hoy también estoy light. Bueno, yo creo que eso es algo muy especial porque yo sé que en canciones y en entrevistas tú siempre mencionas a tu esposa Yari. Yo creo que eso es algo muy romántico, muy especial. Si quieres darle un consejo a los hombres de New Orleans que, you know, si no tienen ese, you know, romanticismo, ¿qué les puedes decir a ellos? Imagínate, bueno, que tienen que amar a su chica, tienen que amar a su esposa, a su novia, que la aprovechen ahora, porque quedan pocas, y los que la tienen aprovechen, las que son las buenas. Las quiero mucho a todas las mujeres, las adolescentes, las niñas, y a los hombres también, I love you. ¿Y me le puede decir un saludito a los televidentes de ¿Qué pasa, New Orleans? A tus fans. ¿Qué pasa en New Orleans?
saludito especial para toda la gente de Qué Pasa en New Orleans. Sigue en sintonía con Qué Pasa en New Orleans. Ahí lo vio tu Cuquito, like y activo.